De Canarias con el número 1 Samuel Pérez Fariña como portero, con el número 2 Carlos Santana, con el 3 Kilian Pita, con el 4 Omar Velázquez, con el 5 Jorge Sáenz de Miera, con el 6 Juan Soto Rodríguez, con el 8 Alejandro Cruz Espinosa, con el número 12 José Luis Vallejo Martín, con el número 15 Nayit Mungú Montes, con el número 17 Omar Sánchez Morales y con el número 18 Malik Diallo Tiayo, seleccionador David Sosa. Por parte de la selección de Estados Unidos van a formar los siguientes jugadores: con el número 2 Alan Wynn, con el número 5 Emerson Hitman, con el número 6 Tommy Redding, con el número 7 Rubio Robin, con el número 8 Shaquille Moore, con el número 12 Cristian Herrera, con el número 13 Mutwey Akale, con el número 15 Tyler Turner, con el número 16, Eric Palmer Brown, con el número 17, Dembaki Yomba, y con el número 20, Ben Edwason, seleccionador Javier Pérez. El encuentro va a ser arbitrado por el colegiado Raico Miguel Marrero García, perteneciente al Comité Técnico de Fútbol de Las Palmas. Como auxiliares van a estar Saúl Ortiz, Juan José Sánchez y Enrique Rodríguez. Muy buenas tardes, señoras y señores. Desde este estadio Alfonso Silva vamos a retransmitirles lo que va a ser este partido en esta última jornada entre la selección canaria y la selección de Estados Unidos. Recordamos los resultados de Canarias en las dos anteriores jornadas, pues perdía por 4-0 ante Argentina y por 3-0 ante España. Mientras que Estados Unidos perdía también con estas dos selecciones, pero por la mínima, por 1-0. O sea que se va a presentar o se presenta este encuentro pues bastante interesante, sobre todo bueno, por ver si la selección canaria es capaz de conseguir la victoria o la selección estadounidense, porque hasta ahora las dos no han conocido las mieles de la victoria. Bien, han escuchado por la megafonía las alineaciones iniciales de los dos equipos. En esta tarde, bueno, que no se presenta muy mal en cuestión de clima, pero bueno, vamos a ver si la selección canaria es capaz de hacerse, decíamos, con la victoria y por lo menos cerrar esta 40 edición de la Copa Internacional del Atlántico Juvenil, pues con una victoria. Tenemos ya a punto de comenzar, ahí está ya el balón en juego. Balón para la selección estadounidense. Ahí está el jugador. Número 6, Juan Soto. Perdón, Tommy Redding. Ahí está el ataque de la selección norteamericana. Cortado, aunque vuelve otra vez. Ahí está el centro. Disputándolo el jugador número 8, Shaquille Moore. Y ahí está muy bien cortando José Luis Vallejo. Y ahí está iniciándose el ataque de la selección canaria, que ha sido cortado a su vez por los norteamericanos. Bueno, ahí está un toma y daca. Balón que sacará Kilian hacia Omar, jugador de las Lucas. Ahí está el número 12, Vallejo. Bueno, intentando pasar la selección canaria de su área, salir de su área. Ahí está centro, que lo intentaba coger el delantero gran canario. Thank you.
Alik Diallo, jugador número 18 de la selección canaria de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a ver si la delantera Canaria. Ahí está el corte de la selección norteamericana. Balón que sacaba Rubio Rubin, lo echaba fuera del campo. Estos primeros minutos que, bueno, se ven que son de tanteo. Ahí está Carlos Santana. Balón que va hacia atrás al portero, a Samuel Pérez Fariña, jugador del Juventud Laguna, jugador tinerfeño. Vamos a ver ahora ese pase hacia Malik. Despeja la defensa. Ahí está la insistencia de Kilian. Hacia Malik. Vamos a ver. Al final lo ha sacado la defensa estadounidense. Ahí va el jugador número 13, Mugbale Akale, del Minnesota Thunder. Menos mal que ha sido corto ese centro. Se le ha quedado corto. Y balón que sale fuera de... Bueno, no llega a salir. Ahí está Malik intentando echar el balón hacia adelante. Será balón para los americanos. El número 8, Shaquel Moore, al saque. Balón que vuelve a salir. Y bueno, pues estos primeros minutos no se ve ningún dominio, lo vemos equilibrado. Dos selecciones que no se conocen, lógicamente. Y sacará Mugbale Akale, jugador de, como decíamos, de Minnesota Thunder. Este jugador que tiene 17 años. Ahí va el saque de la falta. Muy buena el despeje de la selección canaria. Y será balón de banda para los americanos. De nuevo, este jugador, jugador americano, este jugador pequeño, pero bueno, ahí está el centro de Moore. La defensa que canaria que intenta sacar balón fuera. Ahí disputaba el balón Omar. La presión canaria hace que se replieguen los americanos. Bueno, pues la presión ha hecho que se mandara el balón fuera. Vamos a ver, ahí estaba Malik. Hacia Omar. De nuevo Omar Vázquez. Corta la defensa norteamericana. Presión de los canarios. Y bueno, pues en estos minutos que llevamos de juego todavía no ha habido peligro en ninguna de las dos áreas. No han tenido que emplearse los dos porteros. Vamos a ver este ataque de la selección canaria. Bien llevado por Alejandro Cruz. Ahí está Malik. Y bueno, pues será saque de portería. Ahí vemos al portero, a Cristian Herrera, el portero norteamericano del RCL Arizona. Sigue el resultado de Canarias 0, Estados Unidos 0. Ahí lo sigue el ataque norteamericano con Alan Wynn, que retrasa hacia Eric Palmer. Eric Palmer de nuevo. Y bueno, ahí está la defensa canaria bien colocada. Y Carlos Santana. La sesión atrás.
Jorge Sanz, del Club Deportivo Tenerife. Y ahí está de nuevo el ataque canario. Omar Sánchez intentando con tres defensores norteamericanos que al final logran quitársela. Y ahí estaba en fuera de juego el jugador norteamericano Rubio Rubin, el capitán. Vamos a ver ahora este ataque. Ahí está Malik. Ahí ha habido de todo. Y ya sale el jugador. El jugador americano Shaquille Moore, que lanzaba ese balón. Vamos a ver este ataque norteamericano. Ahí sale el portero. Bueno, la defensa canaria que estaba atento, este pase podía haber sido pues con peligro de gol. Y sacará el córner Mugbale Akale. Ahí está, falta del atacante norteamericano. Como decíamos, el árbitro Raico Miguel Marrero García, del Colegio de Árbitros de Las Palmas, el Comité Técnico de Las Palmas. Bueno, pues ahí está el sol dándonos a veces estos claroscuros que no, a las cámaras pues bueno, pues les afecta. Vamos a ver, sigue ahí el ataque norteamericano defendiendo. Falta que señala el árbitro favorable a la selección canaria. Y bueno, pues estos minutos que son bastante equilibrados, no hay dominio de ninguno de los dos equipos. La selección norteamericana que ha tenido una ocasión, pero bueno, fue abortada por la defensa canaria. La presión canaria que no lo deja salir a los americanos. A punto ha estado de llevarse ese balón Malik, que corta ese balón muy bien. Vamos a ver esa cabalgada. Y la, bueno, Murke. Vamos a ver, ahí están trabados los dos jugadores. Al final será falta de Malik. Recordamos el marcador, selección canaria. Canarias 0, selección de Estados Unidos 0. De nuevo pone el balón en juego los americanos. Vamos a ver ese ataque. Falta del atacante norteamericano. Será balón para la selección canaria. Al saque Samuel Pérez, el jugador, el portero del Juventud Laguna, jugador también con 16 años. Vamos a ver ese lanzamiento. Ahí está Omar Sánchez hacia Malik. Vamos a ver Malik que centra, bueno, hace un medio centro chut. Sin problemas para Cristian Herrera. Y ahí que el balón que cede al jugador, este número 3, este jugador, joven jugador. Ahora Cale logra sacar la pelota
la selección canaria. Vamos a ver si organiza ya su ataque. Ahí está el lanzamiento de Jorge Sanz, que se va afuera. Será balón para los americanos. De nuevo la selección norteamericana. Ahí está Moore. La defensa que no logra salir. Ahora ya intentan lanzar hacia adelante, pero la selección canaria que bueno, en lo que es defensa, a excepción de esa jugada que hubo cierto peligro, el resto, bueno, pues muy seria y muy concentrada atrás. Está Moore, que pasa mucho juego por él. Emerson, que centra, que lanza ese balón fuera de juego. Fuera de juego de Mubale Akale, el jugador número 13 de la selección norteamericana, que siempre está por ahí. Sigue ahí la lucha, la sesión de Yomba a Cristian Herrera. Falta a favor de Estados Unidos, que ya se acaba rápidamente. Esta selección estadounidense, como decimos, rocosa, ya que solamente perdía por la mínima ante Argentina por 1-0 y ante España también por 1-0. Ahí está, vamos a ver. Pues falta. Ya salía Alejandro Cruz del Club Deportivo Taiche, salía ya en ataque, pero fue señalada la falta. De nuevo Estados Unidos con el balón. Ahí está el pase de Mubale, cortado de nuevo por la selección canaria, y de nuevo, pues vamos a ver este ataque si fructifica ese lanzamiento de Carlos Santana. Balón para el portero americano. Y vuelta a empezar. Recordamos, marcador Canarias 0, Estados Unidos 0. En estos primeros 18 minutos, bueno, pues muy poquitas jugadas de peligro, por no decir casi ninguna. Y bueno, pues los dos equipos que no logran entrar con profundidad en las áreas. Ahí está Moore intentando, abre hacia el extremo. Vamos a ver ese centro que no llega. No llega a Cale. Ahí está Moore. Bueno, sería córner. Bueno, perdón, fue córner, efectivamente. Ahí sale para sacar ese córner Mubale Akale, el jugador del Thunder Arizona, perdón, del Minnesota Thunder. Vamos a ver ese saque de esquina. Ahí está despejando Samuel Pérez, de nuevo córner por el lado izquierdo. Vamos a ver la defensa canaria, que está muy centrada. Vamos a ver ese lanzamiento de córner, ese saque de córner. Y bueno, pues de nuevo
Ahora por el lado derecho, y Mubale Akale, que será el encargado de lanzarlo. Recordamos que estamos en este programa del Ojo del Deporte, bueno, pues retransmitiéndole este partido de la última jornada. Ahí estaba atento Samuel Pérez. Vamos a ver este ataque de la selección canaria. Muy largo ese pase que no llegaba. Que no llegaba Alejandro Cruz. Y ahí está Moore, que está en todos lados, al saque de banda. Este jugador norteamericano, que bueno, pues, que juega en el IMG. Creo, a mí me da la impresión de falta ahí ahora por parte del jugador Jomba, de Mbaki Jomba, del Concorde Fire. Vale, Siamur. Ahí estamos, Vale, que se entraba. Y bueno, pues será balón para la selección canaria. De nuevo la selección norteamericana en el ataque. Ahí está Emerson Hitman. Y esto es un adelante atrás, atrás adelante. Balón para Estados Unidos, ya cuando llevamos consumidos 22 minutos de juego. El marcador sigue con el empate a cero. Lanzamiento, muy bien esa parada en dos tiempos de Samuel. Y bueno, pues como decíamos, el marcador empate a cero. Empieza poco a poco, bueno, pues ciertas jugadas con más profundidad. Centrales americanos que están muy atentos también y dejan poco movimiento a la selección canaria en el área norteamericana. Falta que le hacen a Mubale Akale, este jugador de pequeña estatura pero con mucha movilidad en el área que ataca, y él será el encargado de sacar esta falta peligrosa. Vamos a ver, ahí está la defensa canaria que estaba atento. Lanzamiento a córner. También hay que recordar que la selección canaria pues poco tiempo tiene de entrenar, esta selección sub-18, y es complicado, ¿eh? Al revés que las selecciones de Estados Unidos, de Argentina, están más hechas, o la española. Pero se denota calidad a estos jóvenes jugadores canarios, bueno, pues que no desmerecen en ningún momento con ninguna selección de cualquier otro país. Al saque de portería, Samuel Pérez Fariña, el jugador del portero del Juventud Laguna. Falta a favor del equipo canario. Vamos a ver si se profundiza
Ahí está el jugador. Bueno, Malik que caía. Y ahí está Muro iniciando ese ataque. Ese centro que es parado por la defensa de la selección canaria. Ha habido algo, ha habido una falta. Bueno, que no lo ha visto el árbitro. Presión de Malik y de José Luis Vallejo. Ahí está Vallejo. Dando atrás a Omar Vázquez. Y ese lanzamiento de Carlos Santana. Ahí está bien cortado por el jugador número 15. Por Nayib Mongou Montes, jugador del Club Deportivo Taiche. De nuevo sesión al portero. Aquí no hay facilidad ninguno y lanzamiento de Samuel. Vamos a ver si este, ahí está Malik, de cabeza. De nuevo Malik, vamos a ver, corre por el extremo. Balón que será a favor de los canarios. Vamos a ver, ahí Malik que hace la presión, se logra ir con el balón. Balón que será para la selección canaria. Vamos a ver, ahí lo intenta sacar como puede. Vamos a ver el lanzamiento. Lanzamiento de Jorge Sandemiera, jugador del Club Deportivo Tenerife. Y bueno, un poquito desviado a la derecha, pero tenía peligro ese lanzamiento de Jorge Sanz. Bueno, pues llevamos 27 minutos de juego, sigue el marcador 0-0. Poco a poco, bueno, pues la selección canaria está intentando salir más hacia adelante. Ahí recibía la falta el jugador canario por parte de Mbaki Yomba. Saque de portería que será para Samuel. Vamos a ver, ahí está Malik. Vamos a ver si hay posibilidades de que la selección canaria atención al ataque. El pase de la muerte. Se paseaba por la portería canaria. Menos mal que el atacante norteamericano no llegó a tiempo. Balón que saca la selección canaria. Vamos a ver, ahí estaba el jugador número 15, Nayib Mongou, hacia Malik. Bueno, pues córner seguido por Moore. El peligro de Kylian en la cercanía del área norteamericana, y será córner a favor de Canarias. Hay movimiento. Ahí está. Se le hacía falta al portero, aunque lograba despejar Cristian Herrera.
De nuevo los americanos en ataque, intentando llegar a las inmediaciones de Samuel, pero bueno, la presión canaria también hace de los atacantes y están ahí en el medio campo, no logran pasar. Ahí está Moore, la presión de Malik y será balón para los norteamericanos. Está el equipo norteamericano intentando el ataque bien cortado por la defensa canaria. Pues el balón que no sale de ahí de medio campo. Vamos a ver este ataque ahora de la selección canaria. Ahí está Omar Vázquez. Qué pena. Moore de nuevo con la pelota. Cede a Cristian Herrera, este portero de origen latino. Y falta pues a favor del equipo norteamericano. Sin peligro para Samuel y de nuevo vuelta a empezar. Bueno, pues estamos viendo en estos minutos de partido, de este partido de Canarias contra Estados Unidos, bueno, pues que la selección canaria muy centrada en defensa, le falta a lo mejor un poquito más de profundidad en ataque, aunque vemos un correoso Malik que está en todo momento presionando por ese extremo, el lado izquierdo. Cuidado ahí ese balón en el área canaria. Intenta lanzar y ahí estaba Samuel bien colocado. Un tiro, un lanzamiento flojo, pero bueno, ahí estaba el portero tinerfeño bien colocado. Y ahí está Malik iniciando ese ataque canario. Se le iba a Juan Soto, a jugador de la Unión Vieras, ese pase. Nuevo Moore con el balón. Este jugador que está en todos lados, ¿eh? Jugador adelante, atrás, es incombustible. La presión canaria que ha logrado, bueno, pues que el balón sea a favor de los amarillos, en este caso de la selección de Canarias. Malik que lo intenta. Y bueno, pues atento siempre la defensa canaria. Y bueno, balón para Samuel, que ya inicia. Omar Vázquez inicia el ataque canario. No arriesga en ningún momento. Y será lanzamiento de Samuel. De nuevo defendido por Moore. Vamos a ver ahí Najid. Perdón, Omar Sánchez, ya le he cambiado yo el nombre al atacante canario. Y bueno, pues balón para el equipo norteamericano. Es bien cortado de nuevo por
la defensa canaria. Y ahí Omar, que cede a su portero, que se encarga de ese lanzamiento a medio campo. Corta la defensa norteamericana y de nuevo balón para Omar, que cede otra vez a Samuel. Pues ya llevamos 30 minutos de juego. Recordamos, marcador 0-0. Falta a favor de Canarias, señalada por Raico Miguel Marrero, el árbitro de la contienda del Comité Técnico de Las Palmas. Vamos a ver Canarias, que lo sigue intentando. Cede hacia atrás a Samuel, que recibe la presión del jugador norteamericano. Y ahí está Alan Wynn hacia Ben Swanson. Emerson. Hacia Moore, que Moore, como decimos, está en defensa como en ataque este jugador. Balón que será córner. Digo, este jugador Moore, que bueno, pues jugador del IMG, que está en todos lados, tanto arriba como abajo. Y vamos a ver este córner si se resuelve satisfactoriamente para el equipo de Canarias. Ahí están los centrales canarios impidiendo. Yo creo que haya habido falta, porque paraba el... Y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Ben Swanson por cortar el ataque canario. Primera tarjeta amarilla del encuentro. De nuevo el balón lleva José Luis Vallejo hacia Omar. Vamos a ver Mali, que persigue ese balón. Pero bueno, ahí tenemos a Moore siempre, siempre atento. Minuto parado. Vamos a ver si ya sacamos de banda. Falta de Alan Wynn y será, bueno, pues balón para la selección canaria. Yo creo que va a busca la distancia y va a lanzar Jorge Sanz, el jugador del Club Deportivo, perdón, Nayid, el jugador del Club Deportivo Taiche. Ahí está Nayid al saque. Vamos a ver, ahí estaba mal intentándolo. Y empieza el contraataque del equipo norteamericano, bien cortado por Vallejo. Malik, vamos a ver si es capaz de hacia Nayid. Vamos a ver, es muy bien Nayid. Al final, Moore, que está en todos lados, pues lograba que fuera saque de portería. Eric Palmer. El equipo norteamericano, que bueno, está muy bien colocado en el campo. Y bueno, pues no defiende mal y ataca con peligro. De hecho, le ha costado a la selección argentina y a la selección española vencerlo. Decíamos que perdían solamente por un gol, por la mínima. Y bueno, pues los americanos, que poco a poco han ido imponiéndose en el fútbol mundial. Y poco a poco, bueno, pues van demostrando que vuelven por sus fueros, porque antiguamente eran una potencia al principio del fútbol. Ahí está el ataque norteamericano. Pelota para Samuel.
que manda a sus jugadores hacia adelante. Ahí está Moore de nuevo iniciando. Vamos a ver ahí esa salida. Falta, falta, porque recibía esa falta Omar Vázquez, el jugador de Larucas. Y Vallejo, que bueno, da la impresión de que es el que va a lanzar esa falta hacia el área norteamericana. Lanzamiento, y ahí estaba Cristian Herrera. Hacia Moore. Por este jugador pasan todos los balones. La presión canaria que no deja que avancen mucho los norteamericanos. Ahí estamos de nuevo con el balón. Hacia Swanson. De nuevo Moore. Ahí juega Emerson. Bueno, solo se ha quedado, menos mal que el jugador número 2, que Alan Wynn, se ha trabajado con el balón, ¿eh? Se quedaba solo frente a Samuel. Ahí está Swanson. Y falta. Falta hoy. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego del jugador norteamericano. Recordamos el marcador. Llevamos 35 minutos de juego. 0-0. Canarias 0. Estados Unidos 0. Recordamos que estamos en esta última jornada de la 40 edición de la Copa del Atlántico. Bueno, 40 años, ya es todo un logro que, organizado por la Federación Interinsular de Las Palmas, se logre conseguir, y sobre todo con este potencial de selecciones, como en esta edición, que han venido pues selecciones de primer orden mundial, como puede ser Argentina, España o incluso Estados Unidos. Y con el anfitrión, con Canarias, que no desmerecen nada, a pesar de que los dos primeros partidos no fueron lo mejor, sobre todo por los goles que recibió, pero bueno, sí dieron muestras del buen hacer de estos jugadores, de estos jóvenes jugadores canarios. De nuevo empezar. Ahí estaba cediendo Omar Vázquez. Bien, Kilian, Malik, y bueno, pues al final, balón para los norteamericanos. Ahí estaba Nayib, vamos a ver Nayib, y qué pena se ha quedado ese balón atrás, ¿eh? Ahí entraba con todo Alejandro Cruz Espinosa. Balón para la selección canaria, que sacará de banda. Bueno, pues están llegando las jugadas de peligro, o por lo menos con más peligro para los canarios. Muy bien el gesto técnico de Omar Vázquez. Omar Vázquez Velázquez, como decíamos, jugador del Club de Fútbol Arucas, o Arucas Club de Fútbol. Ha sido la revelación este año del grupo sexto de la División de Honor de Juveniles. Está ahí en la parte de arriba, encuadrado con la Unión Deportiva Las Palmas. Vallejo. Lanzamiento de Vallejo. Muy bien defendido este centro. Bueno, Cristian Herrera, que se ha rehecho. A punto ha estado de entrar, ¿eh? Cristian Herrera, que estaba atento. El jugador, el portero y jugador del RSL Arizona.
sacará de banda al equipo de Canarias. Bueno, ahí está Malik, solo. Qué pena, ha estado atento la defensa norteamericana. Y a punto ha estado de subir el primer gol del partido. Pues estos últimos minutos que son de presión canaria. Vamos a ver en este saque de córner. Ahí sacaba el balón la defensa norteamericana. Vallejo, que no deja. Ahí está Omar Vázquez, que se da atrás a Samuel. Y Samuel que lanza, bueno, pues al área norteamericana. A punto ha estado de cortar. Ahí está Vallejo. No le salió el pase. Ahora sí, en este caso, centro, vamos a ver, ahí están, allí, gol de la selección canaria de Najib, que bueno, pues no ha desperdiciado la ocasión, este jugador del Club Deportivo Taiche, y conseguía el gol, el primer gol del encuentro. Pues Canarias 1, Estados Unidos 0. Bueno, yo creo que ha estado muy bien, lo vemos en la repetición de la jugada. Cómo lo marca. Y bueno, pues Canarias que se pone por delante en el marcador. 1-0. Y ahora Estados Unidos, que en lo poco que queda de esta primera parte, pues va a intentar acortar. Muy bien ese gol de Najib. Y ahora se le iba el balón a Harry Palmer Brown. Ahí está Moore. Esa sesión peligrosa de la selección canaria, que a punto ha estado de crear algún peligro para los americanos. Los americanos que ahora, bueno, pues tienen prisa de cortar. Ahí está más. Muy bien, ahí la salida de Omar Vázquez. Y ahí está Malik iniciando el contraataque. Vamos a ver. Moore ha estado efectivo y será falta a favor de Norteamérica, de la selección norteamericana, Estados Unidos. Pues final de esta primera parte, recordamos marcador, Canarias 1, Estados Unidos 0. Hacemos un pequeño alto en el camino y volvemos ya en el segundo tiempo. Bueno, a punto de comenzar la segunda parte en este partido que le está retransmitiendo el Ojo del Deporte. Empieza en este momento la segunda parte de este encuentro de la última jornada de la 40 edición de la Copa Internacional del Atlántico entre Canarias y Estados Unidos. Recordamos el marcador de Canarias 1, Estados Unidos 0. Bien, pues me imagino que la selección norteamericana que irá a buscar el empate y después la posible victoria. Ahí está la selección norteamericana. Ahí está Swanson. Intentando salir hacia adelante. La presión de los atacantes canarios. Ahí está Swanson. Ese lanzamiento hacia el área, hacia el jugador Tyler Turner. Y bueno, porque ya está con todos los efectivos el equipo norteamericano. Ese córner que se resuelve sin peligro. Moore dejando que salga fuera de banda. Sacará este mismo jugador. Ahí
Vamos a ver, ahí está Omar. Intentaba iniciar ese ataque. Será balón para los canarios. Swanson. Perdón. El jugador Tommy Redding, que recibía la falta. Tommy Redding, que es el jugador del Chicago Magic PSG. Bueno, a punto ha estado de... Será balón para los canarios. Muy bien la presión canaria. Vamos a ver. Ahí estaba Nayid, el autor del único gol que ahora mismo campea en el marcador de Alfonso Silva. Ahí está Nayib, a punto ha estado de llegar el balón a Alejandro Cruz. Y ahí está Estados Unidos iniciando su ataque. Muy, muy lento, con lo cual le da tiempo a la selección. Bueno, ahí está bien la combinación. Qué buena parada ha tenido Samuel. La presión norteamericana. Ahí está Moore, que intenta los norteamericanos llegar al área amarilla. Muy bien cortado por la defensa canaria. Y balón que será a favor de Canarias. Omar Sánchez, que pide tranquilidad a sus compañeros. Y sacará Carlos Santana, jugador de la Codetti. Vamos a ver Omar si logra salir. Muy bien Vallejo hacia Nayid. Ahí está Swanson, muy bien la defensa con Jorge Sanz. Vamos a ver, ahí está Omar. Qué pena. Balón para los norteamericanos. Y bueno, pues no están muy precisos en los pases. Y será de nuevo Canarias quien sacará de banda. Carlos Santana al saque. Ahí está Malik, que centra, y gol de Omar Sánchez. Qué buen pase de Malik, y Omar Sánchez que consigue el 2-0, y bueno, pues yo creo que por lo menos el marcador se pone en franquicia, y como ustedes están viendo ahora en la jugada de repetición, bueno, un pase magnífico de Malik hacia Omar Sánchez, y ese gol que bueno, pues que sube al marcador y deja 2-0 a favor de la selección de Canarias. Pues mejor no se le pueden poner las cosas a la selección canaria. 2-0. Bueno, de nuevo el contraataque. Ahí están allí. Muy buen pase. Ahí estaba Cristian Herrera. Atento. Pues 2-0. Me imagino que la selección norteamericana tendrá que poner pues más empeño, sobre todo por acortar distancia. Falta de la selección canaria, en este caso de Omar Vázquez. Y de nuevo los americanos, ese lanzamiento en profundidad que es cortado, bien cortado por la selección canaria. Ahí está Emerson, que sacará de banda, Emerson Hinman, hacia Mugbale. Y de nuevo corte, ahí están allí de ese pase en profundidad, que a punto ha estado de llegar
y conseguir el tercer gol. Ahora en este caso, balón que sacará de portería. Ahí parece que recibía una caricia de Alan Wynn, el jugador canario. Y Samuel Jomba, y bueno, muy bien defendido por Carlos Santana. Será, bueno, se saluda en este partido, bueno, fair play que se llama, el juego limpio. Y de verdad que no ha habido ninguna jugada, están jugando muy bien los dos equipos en el terreno. Porque no ha habido ninguna mala jugada. Excepción de la tarjeta amarilla que le sacaba al equipo norteamericano el árbitro Reyco Miguel Marrero García. Sacará la selección canaria. Ahora un poco pues que irá a defender el resultado de ese 2-0. Ahí no sabe dónde lanzar Tommy Redding. Swanson iniciando el ataque norteamericano hacia Alan Wynn. De nuevo ahí está Alan Wynn. Bueno, Vallejo que va a dejar que salga fuera de portería. Y bueno, pues llevamos consumido 9 minutos de esta segunda parte. Y el marcador lo dice todo. Canarias 2, Estados Unidos 0. Estos goles de Nayib y de Omar Sánchez, que permiten, bueno, pues que si termina así, con victoria canaria, bueno, pues que alcance la tercera posición y serían los colistas de este torneo, la selección estadounidense. Muy bien la defensa canaria, que no quiere gracias y la ha mandado fuera. Y ahí está el cambio norteamericano. Que sale el jugador número 5 y 17. Y entran el 9 y el 3. Jugador 9. Que es Omar Castro. Y el jugador número 3, Jackson Drill. Sacará Canarias. Bueno, pues ese mal saque de banda de los norteamericanos que será para la selección canaria. Y bueno, pues ahí va a haber cambio. Pues va a salir el jugador número 17, Omar Sánchez, que recibe el aplauso del público asistente a este estadio de Alfonso Silva. Y va a salir el jugador número 9, José Rincón Pérez,
de la Unión Deportiva Las Palmas, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Sale el autor del segundo gol, Omar Sánchez, y entra, bueno, pues el jugador número 9, José Rincón Pérez. Estados Unidos, que ha metido presión. Ahí está Malik intentando llevarse el balón. Ahí sale el jugador número 24, presionado por toda la defensa canaria, Sebastián Saucedo. Ahí está Jackson Yue, el jugador que acaba de salir hace muy pocos minutos. Jugador que juega en el Minnesota Thunder. Ahí está Swanson y gol. Gol de Estados Unidos, que consigue el 2-1. Bueno, pues ahí he vivido un poco el despiste de la defensa canaria, y bueno, pues ahí lo ven ustedes, bueno, un poco ese despiste, ven el gol, la repetición del gol. Y bueno, pues 2-1 a corta distancia. A corta distancia la selección norteamericana. Y bueno, pues que se crece. No se tiene que venir abajo la selección canaria, tiene que seguir presionando. Pues bueno, ya el marcador se ha estrechado. Y bueno, pues Estados Unidos, que va a intentar conseguir por lo menos el empate. Ahí está Jackson Yuel. De nuevo el equipo norteamericano, y ahí está ahí tenemos a Iñaki Sáez, que se nos está poniendo delante de la cámara, junto con Antonio Sánchez, el presidente de la Federación Interinsular de Las Palmas. Bueno, Iñaki Sáez, que ha sido siempre un defensor y un valedor de este deporte canario y de estos jugadores, sobre todo los jugadores gran canarios, fue entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Pues ya llevamos 14 minutos de esta segunda parte. Sigue ganando Canarias en esta ocasión por un gol menos de la última vez que lo decíamos. Canarias 2, Estados Unidos 1. De nuevo en ataque la selección norteamericana. Ahí estaba la presión norteamericana, y será balón, sobre todo por parte de Tyler Turner, del IMG. Ahí está Mubalek. Bueno, ahí sale muy bien, salía Juan Soto. Y vamos a ver ahora este contraataque. Ahí está el jugador número 9, el jugador de Las Palmas, que recibe de todo, pero bueno, da la ley de la ventaja. Ahí ha habido falta muy peligrosa en el borde del área, que recibía el jugador Alejandro Cruz. Vamos a ver si, bueno, pues Canarias logra meter el tercer gol, que le dejaría más tranquilo. Cristian Herrera mandando a sus jugadores a la defensa, la colocación, y Raico Miguel Marrero mandando hacia atrás a la defensa. Lógicamente esta falta con muchísimo peligro. Ahí apunta, ha estado ese lanzamiento.
de entrar en la portería estadounidense. Lanzaba con fuerza, pero por arriba del larguero. Siguen transcurriendo los minutos y bueno, Estados Unidos que está buscando el gol del empate y Canarias que está buscando el 3-1. Vamos a ver por qué se decanta esta balanza. Y ahora mismo, bueno, pues los jugadores estadounidenses no se fían nada de esta selección canaria, que bueno, tuvo la mala suerte en los dos primeros partidos de unos fallos defensivos que le hicieron que goles. Ahí está el jugador número 9, José Rincón. Muy bien, Carlos Santana ahora. Mali que está detrás. Ahí nos ha entendido. Y será balón para Estados Unidos. Emerson poniendo en juego hacia Moore. Corre el jugador, ahí recibe, bueno, le han dado la y lanzamiento fuera. Han dado la ley de la ventaja, porque ahí recibía una falta. Sacará de portería Samuel. Vamos a ver, ahí estaba, lo intentaba José Rincón. Vamos a ver allí. Moore que va a dejar que salga el balón de portería. Bueno, pues al final no salió. Sale Moore. Muy bien, Omar Vázquez. Y está Languín. La defensa canaria que no se anda con chiquitas y que corta cualquier ataque que pueda llevar peligro de los norteamericanos. Y eso hace que, bueno, hay que tomárselo con más calma, intentando que no saliera fuera de banda. Ahí está el jugador que en esta segunda parte está un poco desaparecido, el jugador número 13, Mumbale Akale. De nuevo Moore con el balón. Despeja la defensa canaria. Moore que, bueno, en este caso habíamos confundido al jugador, a Tyler Turner, que va a lograr centrar. Y córner, ese lanzamiento de Alan Wynn que apunta a estado de entrar en la portería canaria. Ahí está el saque de esquina. Despeja de puño Samuel. Y Omar Vázquez, que manda hacia adelante, buscando a Nayid, pero se va fuera de banda. Sacarán los norteamericanos. Recordamos marcador cuando llegamos casi al Ecuador de esta segunda parte. Canarias 2, Estados Unidos 1. De nuevo iniciando el ataque a los norteamericanos. Ahí está Tyler Turner. Hacia Omar Castro, el recién, bueno, se incorporaba en esta segunda parte. Omar Castro que juega en el equipo alemán de Eintracht. O sea que es una figura en ciernes norteamericana. 24, bueno, que también entraba en esta segunda parte Sebastián Saucedo. Vamos a ver, ahí ha habido falta favorable a la selección canaria.
la recibían allí cuando ya se iba. Sacará a Jorge Sanz hacia Vallejo. Vamos a ver, ahí lo intentaba irse y se va. Muy bien. Al final hacía falta Juan Soto, jugador del Unión Viera. Sacará Tyler Turner hacia Omar Castro, el jugador, como decíamos, que juega en el Eintracht alemán. Y ahí están allí, el jugador peligroso. Balón que lo lanza fuera el jugador Tyler Turner para que se ha atendido Carlos Santana y bueno, al final se ha recuperado sin necesidad de que entraran las asistencias. Sacará este propio jugador, Carlos Santana, le devuelven el balón. Muy bien, ahí recibe el aplauso del público. Y de nuevo los americanos buscando el gol del empate. Moore que lanza en profundidad. Y bueno, pues Jorge Sanz, que no tiene ningún reparo en mandarlo fuera del campo. Está claro que esos balones tienen que salir. No hay que crear peligro. Vamos a ver, ahí se queda. Bueno, su balón lanzado al aire sin ningún peligro. Lo recogía Samuel Pérez, el jugador y portero del Juventud Laguna. Esta selección canaria, bueno, pues que muchos jugadores con mucha calidad. Y estamos hablando de una selección norteamericana que no es un... Vamos a ver, Carlos Santana, en el extremo. Bueno, ahí perdía el balón Alejandro Cruz. Sigue la presión de Alejandro. Balón para Soto. Ahí está Nayib, muy bien los gestos técnicos de este jugador lanzaroteño. Y qué pena. Recordamos el marcador, Canarias 2, Estados Unidos 1, en esta retransmisión del Ojo del Deporte. Bueno, pues en esta última jornada de esta 40 edición de la Copa Internacional del Atlántico de Fútbol Juvenil, y que se está jugando ahora en estos momentos en el Estadio Alfonso Silva. Posteriormente a este encuentro pues será la final, lógicamente, porque además son los dos equipos que han conseguido victoria por partidos de España y Argentina. En caso de consiguiera la victoria a Canarias, pues sería tercera, y cuarta quedaría la selección de Estados Unidos. Muy bien ese recorte de Jorge Sanz. Ahí está Carlos Santana, iniciando el ataque. Dejó el balón en poder de los norteamericanos, pero la presión de los canarios está bien. Bueno, ahí se va, o se intentaba ir, Sebastián Saucedo. Qué pena ese... Se pase Vallejo. Bueno, ahora llegan las imprecisiones. Ahí está Tyler Turner hacia el jugador Rubio Rubin. Perdón. Rubio Rubin, que bueno, capitán del equipo norteamericano.
Balón para los americanos. Ahí está Mubalek. Mubalek. Es difícil pronunciar este el nombre de este jugador norteamericano, Mubale. Tyler Turner. Ahí está Saucedo, que es el que está ocupando este puesto de centrocampista, jugador del Arizona. Y Samuel, que va a recibir la presión del capitán de Rubio Rubin. Que no tiene prisa en sacar. Saque fuerte al campo norteamericano. Vamos a ver. Malik lo intentaba. Será balón para los canarios. Sacará Kilian. Bueno, pues vamos a un nuevo cambio. Sale el jugador número 19. Entra el 19, perdón. Sale el 2, Alan Wynn. Y entra el jugador Andrija Nokavovic. Se ve que es apellido balcánico. Carlos Santana. No hay prisa. Se va ganando por 2-1. Y yo creo que este es el mejor partido de la selección canaria. Y ahí ya, bueno, pues salen. Van a salir el jugador número 14 y el jugador número 10, Juan Rodríguez. Y bueno, pues se van Vallejo. Creemos que fue Juan Soto. Bueno, ahí estaba ese centro. Sigue el peligro en el área norteamericana. Y falta del atacante canario. Y como decíamos, entraban Adán Ravelo y Juan Rodríguez Alonso. Acercamos al minuto 30 a la segunda parte. Vamos a ver ese ataque. Ese ataque de la selección canaria. Ahí está Malik. Y bueno, creo que han cantado fuera de juego de Carlos Santana. De los jugadores canarios para que los estadounidenses no salgan de su área. Yo creo que además es importante, sobre todo para que no lleguen con peligro al área canaria. Ahí está Saucedo. Vamos a ver, Moore, que inicia ese. O se queda, pues penalti, que recibía el jugador. Bueno, ahí está, a ver si lo lanza el 7, lo va a lanzar el 7, porque ya iba Tyler.
Eric Palmer iba a lanzarlo, pero lo lanza Rubio Rubin, el capitán, y gol. Gol, pues empata el partido Estados Unidos, Canarias 2, Estados Unidos 2. Lo ven ahora aquí en esta repetición. Bueno, pues Rubio Rubin, que no ha tenido ningún problema en lanzar el penal. Vamos a ver si la selección canaria, en los minutos que quedan para finalizar el encuentro, es capaz de conseguir romper el empate. Lo tenía muy bien, de 2-0. Y ahora pues Canarias 2, Estados Unidos 2, más emoción imposible en esta retransmisión que le estamos llevando a través del Ojo del Deporte de la última jornada, de la tercera jornada, aquí en este estadio del Alfonso Silva, en La Ballena, en la capital Gran Canaria, de Canarias, la selección Canarias contra la de Estados Unidos, y que ahora mismo es un empate. Vamos a ver este. Ahí es saque muy cerrado, pero lo defendía muy bien los norteamericanos. El lanzamiento de Soto. Creo que Alejandro Cruz era el sustituido antes. Perdón, también está Alejandro Cruz, pues no nos hemos dado cuenta de la sustitución, de la segunda sustitución. Sabemos que fue Vallejo, pero bueno, también en la posición que nos encontramos y a través de los monitores, pues nos cuesta. Cristian Herrera al saque. 2-2, y bueno, vamos a ver por dónde se decanta la balanza, si por el lado estadounidense o por el lado canario. La selección canaria, que ha estado jugando, que ha jugado un buen encuentro, y bueno, que presiona, y dos, ese penalti que no. Bueno, pues ahí Rubio Rubin, el capitán. Centro que no lo enganchaba el jugador Mubale. Ese cabezazo que no lograba enganchar. Vamos a ver si la selección canaria aleja. Soto, que intenta alejar. Malik. Vamos a ver Malik, que sale con el balón controlado. Empieza este contraataque, que es cortado por por Moore. Y balón que será para la selección canaria. Carlos Santana al saque de banda. Balón para los norteamericanos, que se han crecido en estos últimos minutos. Ahí saca Moore. Vale. La falta del jugador número 3 de Jackson Gale. Vamos a ver la presión. Ahí está Alejandro Cruz. Y de nuevo los americanos con el balón, que quieren ir a por la victoria. Bueno, ha estado atenta la defensa canaria. De nuevo Tyler Turner. Muy bien, ahí la defensa. Lo intentaba Mubale Akale. Y ahora Saucedo. Se pase a Mubale Akale. Y buena intervención de Samuel Pérez, que rápidamente lanza el contraataque hacia Malik. A Tyler Turner, que se le va. Jackson Yale con el jugador. Falta que recibe el jugador norteamericano. Ahí está Moore. Yo creo que sacará Moore la falta. Está Mubale también. Mubale es el que va a sacar, el jugador número 13 de la selección norteamericana. Minuto 36 de juego.
Vamos a ver, Musbale, ese lanzamiento. La defensa. Y bueno, pues fuera de juego, menos mal, fuera de juego del atacante norteamericano. Y saca rápidamente Samuel Pérez. Era ese gol, y además estaba en un claro fuera de juego. Alejandro Cruz hacia José Omar Vázquez. Muy bien, qué gesto de Jorge Sanz, el tinerfeño. Ahí pues será córner. Pues lo ha sacado Cristian Herrera. Se iba el balón ya hacia el córner, hacia el saque de esquina. Y lo lograba parar Cristian Herrera. Vamos a ver, Emerson. Hacia Tommy Redding. Saucedo. Moore. Bueno, está. Bueno, buena jugada. Menos mal que lo ha sacado la defensa canaria. Vamos a ver ahora en ese contraataque. Vamos a ver, ahí está José, esa sesión. Y Cristian, que manda al centro del campo. Vamos a ver, que aquí están los dos equipos intentando romper el... Vamos a ver este ataque. Ahí está Malik, a ver si llega con Moore. Malik coge. Muy bien Malik. Y bueno, nada. Ahí daba la impresión de que había sido derribado, pero el árbitro estaba muy cerca de la jugada y no lo vio. Los dos equipos que quieren llegar con el balón jugado hasta el área. Ahí está Jackson Yale. Rubin, Vale. Vamos a ver, ahí está el jugador número 9 que se le va. Al jugador número 9, Omar Castro, jugador del Arizona, que entraba en esta segunda parte. Y bueno, pues van transcurriendo los minutos. Canarias 2, Estados Unidos 2. Y bueno, y si nadie lo remedia, pues seguramente si termina en empate. Mal despeje, falta de Omar Castro al otro 9, a José Rincón. Vamos a ver, Malik por el extremo, vamos a ver. Muy flojo ese lanzamiento. Vamos a ver la presión canaria, que está intentando pues conseguir el gol que le dé la victoria. Ahora mismo es de empate a 2. Balón que se va fuera de banda, será balón para los canarios. Ahí está Carlos Santana sacando de banda hacia Omar Vázquez. Muy bien. Ahí está Alejandro Cruz, que lo intentaba, fuera de banda. De nuevo Carlos, que me imagino que hará un saque largo. Ahí va, hacia el área. Kilian Pita. Ahora está volcado la selección canaria. Malik, ese centro. Ahí está Alejandro Cruz. Y qué pena el lanzamiento de José, el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas.
que se va fuera de portería. Era balón para la selección norteamericana. Ahí está Cristian Herrera. Está dándole prisa al árbitro, al portero norteamericano, que saque. Bueno, vamos a ver, Malik. Llega, vamos a ver. Y Moore, que está siempre atento. Bueno, falta favorable a los canarios. Vamos a ver, se van agotando las posibilidades. Pocos cartuchos van quedando ya. Estamos ya en las postrimerías del encuentro. Vamos a ver esta falta. Bueno, pues será córner. Se le escapaba al portero norteamericano. Y ahí están, bueno, prácticamente todo el equipo canario. Vamos a ver. Y gol. Bueno, pues creo que ha sido de ese saque de esquina, que ha entrado directamente. Ahí lo vemos al jugador cómo corre a celebrarlo. Ahí está el jugador que entraba en esta segunda parte, Adán Ravelo, jugador del Club Deportivo Laguna, que consigue el 3-2. Lo vemos aquí en esta repetición. Impresionante el gol y, bueno, pues la victoria que se decanta a favor de la selección canaria. Canarias 3, Estados Unidos 2. Pocos minutos quedan ya para la selección estadounidense conseguir el empate, y si nadie lo remedia, pues quedará en tercera posición la selección canaria, después de vencer por 3-2 a la norteamericana, la selección de Estados Unidos, en un gran partido de nuestros jugadores. Falta a favor. Ahí está Jackson Yale, que va a sacar la falta. Todos los jugadores que bajan, los jugadores norteamericanos, la va a sacar Mukbale Akale, la va a sacar el jugador número 13 de la selección estadounidense, y todos los americanos en el área canaria. Vamos a ver, y ahí estaba la defensa sacando el balón, Saucedo, que lo intentaba meter al área, y vamos a ver ese lanzamiento hacia Malik. Vamos a ver, y a punto ha estado de enganchar a Adán Ravelo, y que hubiera sido pues el 4-2. Ya estamos en los minutos de descuento. Bueno, pues no se da mucha prisa en sacar, yo me imagino. Está Jackson Yale, de nuevo balón para los estadounidenses. No, en este caso para la selección canaria. Y bueno, pues este sale el número 8, sale Alejandro Cruz, y entra para estos minutos Carlos Fernández de Larucas Club de Fútbol. Sale Alejandro. Y yo me imagino que ya, bueno, pues para jugar los últimos minutos. Recordamos el marcador, Canarias 3, Estados Unidos 2. Vamos a ver si todavía podemos marcar un cuarto gol. Ahí estaba Carlos Fernández, casi le llega el balón. José de nuevo, vamos a ver. Caracolea, manda atrás.
la selección canaria, que ahora ya, bueno, pues va un poco ralentizando la jugada, no tiene prisa. Bueno, este ataque, ahí está Malik. Mur que logra hacerse con el balón. Balón fuera de banda. A punto de finalizar este encuentro. En la última oportunidad. Balón para los americanos. Que se dan bastante prisa. Intentando conseguir el empate. Lo tenían claro, ese 2-2, incluso con un gol anulado. Y ya está, final del partido, Canarias 3, Estados Unidos 2. Yo creo que buen partido de la selección canaria. Ha sido importante, sobre todo esa buena defensa y ese buen ataque de los jugadores amarillos. Y a nosotros, pues recordando el marcador, no nos queda más que despedirnos y esperarles en una nueva retransmisión del Ojo del Deporte. Perdón. Canarias 3, Estados Unidos 2 y ocupa la tercera posición en esa 40 edición de la Copa Internacional del Atlántico. Gracias, señores telespectadores, por la atención prestada. Les esperamos en una nueva retransmisión. Hasta siempre.